has no concept of who I am. Like a ghost between worlds, I am trapped, and I'm losing belief in myself. When I speak, no one hears. When I touch, no one feels anything. I wanted to be.
Bienvenides, amigues de Les Matristiques. Con ustedes, Enrique el Genio, en Twitter. Hoy día es una grabación especial porque comenzamos el mes especial. 1 de julio, en el cual tenemos dos fechas que me hicieron historia. El 4 de julio, Declaración de Independencia de Estados Unidos, y el 14 de julio, Toma de la Bastilla. Ya andan quemando París otra vez. Pero para no perdernos, volvamos al libreto que he estado preparando. Y que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando la otra vez. El episodio de hoy se llama La Edad Media 1.0 más 1.0. Los que saben de anime saben por qué usé esta nomenclatura. El resto, investigue. Solo Gabriela del Valle entendió lo que dije la vez pasada, pero ni siquiera ella fue capaz de entrever lo que dejé anunciado al final de mi anterior intervención. Lo que vimos en Rusia hace una semana fue otra manifestación de la tensión nunca resuelta entre misterio y ministerio. Ustedes se preguntarán, ¿y eso? Comencemos por lo obvio. Esta dualidad fue desarrollada por el cineasta chileno Raúl Ruiz en su único libro, Poética del Cine, que tuve el privilegio de leer allá en Vicuña a principios de la década del 2000. Todos los nacidos después de 1789 entenderán qué es un ministerio tan de moda hoy por los casos de corrupción en el Ministerio de Vivienda. Pero, ¿qué es un misterio? El mismo Raúl da algunos ejemplos. El ministerio del cristianismo versus el misterio de las legiones romanas. Se ha dicho de paso una acotación. Misterio y ministerio son dos formas de comportamiento del ser humano que en un primer momento estaban contenidas o formaban una unidad indiscernible en cada uno de los seres humanos. El ejemplo que da es muy meritorio porque revela precisamente la transición de algo que nace como un misterio a algo que se perpetúa como un ministerio, que ese es
el método de la mnemotecnia, que fue descubierto por un azar, gracias a que el testigo de este azar fue un poeta griego, una Edda, que recitaba los antiguos poemas mitológicos de la cultura griega. Entonces, en una cena, en unos típicos banquetes, el narrado por Platón en su diálogo del mismo nombre, llega el momento de hacer las ofrendas divinas y el poeta recita el mito de Castor y Pollux, a lo cual el dueño de casa lo echa porque no le gusta y no rinde el homenaje a Castor y Pollux, esas dos divinidades, hijos de Zeus. En el momento en que el poeta sale de esa mansión, porque era un hombre rico, el techo del recinto donde estaba este millonario, por así decirlo, se derrumba, matándolo a él y a todos los demás comensales. El poeta se da cuenta inmediatamente que fue obra de Castor y Pollux, que se vengaron de este mortal que no quiso hacer el homenaje debido a los dioses. En este caso específico a ellos. Pero que el poeta sí lo había hecho por la declamación del poema mitológico. Entonces, llega la gente y empiezan a retirar los escombros y encuentran los cadáveres, evidentemente aplastados y desfigurados por las rocas que conformaban la arquitectura antigua. Y le preguntan al poeta si podría reconocer, identificar los cuerpos, quiénes eran. Y el poeta se da cuenta que había dedicado una estrofa del poema a cada uno de los invitados, que no eran muchos. Entonces él empezó a recitar nuevamente el poema. Y en la medida en que iba recitando cada estrofa, de acuerdo al plano de movimiento que había hecho, empieza a recordar a qué personaje le había dedicado cada estrofa y por lo tanto a qué cuerpo se refería por estar irreconocible. Y de esa manera descubrió el método mnemotécnico de asociar un recuerdo nuevo con un recuerdo viejo, de tal manera de no tener que producir el traspaso de la información desde la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Entonces, lo que parte siendo un misterio, es decir, un descubrimiento azaroso, por eso que estos dos conceptos de azar y de misterio están íntimamente imbricados. Dan cuenta de algo que nace, que no, de algo que no existía antes. Y en ese sentido podemos asociarlo a esa adagio popular de uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre. Uno sabe que va a ocurrir algo, pero no sabe por dónde va a iniciar. Descubrir
Ese inicio es un misterio, pero el volverlo predecible es el ministerio. Y esta dualidad del ser humano, de lo impredecible y de la predictibilidad, lo impredecible asociado a la idea de caos, siempre tan malo, tan dañino. Pero no se dan cuenta que el orden institucional, por eso ministerio, algo tan sólido como una roca, nace del caos, que es misterio. Porque tampoco sabemos cuándo van a ser. Simplemente tenemos el presentimiento de que van a ser. Ya me despido. Ah, bueno, por eso que habla del ministerio del cristianismo, porque el cristianismo es un organigrama donde está el Papa, están los cardenales, están los obispos y están los párrocos. Entonces hay una cadena de mando claramente instituida, explícitamente organizada para un funcionamiento expedito de las órdenes que se dan desde la cabeza hacia abajo. Y que supuestamente también debe funcionar como una retransmisión de información desde la parte baja de la pirámide hacia la cúspide. Cosa que nunca sucede porque siempre los del mando medio se ocultan información hacia los de arriba. Por distintos motivos que no ven en el caso. En cambio, las legiones romanas creían en el dios Mitra y era un misterio. Porque no había un organigrama explícito acerca de esta creencia. El organigrama explícito pertenecía a las legiones. Pero cuando el cristianismo ya logra consolidarse como la religión estatal, y por eso es que este organigrama que era meramente funcional a la como dijéramos, a la organización del cristianismo como iglesia, después pasa a ser, en este periodo ya imperial de la religión, en la organización geográfica del imperio. La parroquia es un territorio, el obispado es otro territorio, que se van organizando en el gran papado romano. Entonces, el cristianismo encarna esa organización ministerial versus las legiones romanas que seguían siendo un caos de no se sabe por qué funciona. El otro cita varios casos más, uno muy rico de Chiloé, pero eso sería alargarnos mucho. El otro que considero sumamente importante porque también marca un giro en la historia, y si estamos hablando en estas charlas magistrales, es precisamente de filosofía de la historia. Una nueva manera de entender la historia. ¿Qué implica? ¿Cómo se llama? La adopción e interrelación, organización, de nuevos conceptos que no han sido tomados en cuenta por el estudio histórico académico tradicional.
Y en este momento, esos conceptos desarrollados por Raúl Ruiz ya para los tiempos de la Unidad Popular, cuando él era cineasta y director de la Escuela de Cine de la Universidad Católica de Valparaíso, según pude averiguar en una corta entrevista con un amigo suyo de esa época, que precisamente, además de revelarme cómo partió todo eso, si no me equivoco, en 1969. Es interesante ese hecho, otro paréntesis. ¿Cómo Ruiz y Maturana tuvieron carreras paralelas? Me dan ganas de ser Diógenes Laercio y hacer vidas paralelas de estos dos genios chilenos ya muertos. Como dije en una vez anterior, cada vez que encuentro un vacío en su teoría y quiero hacérselo saber en su cara, estos tipos mueren, como si huyeran de mí. Soy peor que la peste. Decía este amigo de Ruiz que me reveló que Quilpué era su lugar especial y que eso se demostraba en varias películas, que no recuerdo específicamente cuáles, pero son varias, decía, en donde él intenta recrear en locaciones europeas, locaciones chilenas, cosa que yo pude apreciar en la película Las Tres Coronas del Marinero, donde claramente intenta recrear el puerto de Valparaíso. Que un día estando todo el grupo de teatro, cine, todos los intelectuales que se reunían allá en esa época, en hilo tempore, diríamos, en aquel tiempo en latín, cita de Ilíade, ustedes tienen que pensar, o mejor dicho, imaginar, que yo en estos momentos estoy rodeado de los muertos, y los muertos me están susurrando cosas. Por eso que me es tan difícil concentrarme, porque todos me están diciendo muchas cosas, y di esto, y di lo otro, ya, tranquilo, ya. No, pero si esa weá no viene a cuento ahora. Eso ya lo dije, etcétera. O la gente no va a entender esa weá. Me siento como la Whoopi Goldberg en Ghost. Entonces Raúl Ruiz una vez llegó justamente del Ministerio de Educación por un proyecto, bla, bla. No, un amigo llegó desde el Ministerio de Educación, súper apurado y en su agitación. El tipo dice, ¿y de dónde viene? ¿De qué pasó? Vengo del Ministerio de Educación. Y todos se ríen, ¡guau! El misterio, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, weón, no el misterio. Y cuenta que Raúl se asombró y dijo, oh, tienes razón, el misterio de la educación. Y ya ahí crujió todo, crujió todo.
Porque una persona puede ir 12 años a la escuela y no terminar educado. O sea, a la escuela básica y a la media. En cambio, otra persona puede ir solo un año y terminar siendo un sabio. Es un misterio. La educación no es un ministerio. Por eso que la iglesia es un ministerio. Tú vas, confiesas tus pecados y te dan una hostia. Y eso quiere decir que has comulgado el cuerpo de Cristo. Es decir, un trámite bastante burocrático. ¿Qué le vamos a hacer? Tú das tus pecados y ellos te dan la hostia. Simple. Pero eso no es la educación. La educación es algo demasiado complejo. Y precisamente como es demasiado complejo para entenderlo, lo llamamos misterio. Porque siempre que no entendemos algo, ¡pum!, le tachamos una palabra. A veces pienso que las palabras son como la cinta de embalaje para taparle la boca a las cosas y que dejen de hablar. Y sobre esta cinta de embalaje, tapando la boca de las cosas, escribimos una palabra. Y a tu casa. No molestes más, niño. Y ahí se acabó la educación. Gracias a Dios tuve un padre educador. El más grande educador que ha tenido Chile. Sin temor a decirlo. Una vez me contó que él en su trabajo le decían maestro de maestro. Oh, todavía utilizan esa frase. Porque esa frase viene de organizaciones místicas. De hecho, la palabra maestro viene de ese ámbito, del ámbito del misterio, mistérico, más encima. Yo le dije, sí, tienes razón. ¿Y por qué? Sí, pues porque tú me enseñaste a pensar y soy el más grande pensador de todos los tiempos. Por lo tanto, eres el maestro de un maestro. Tienen razón cuando te llaman así. Es más, se quedan cortos. Porque no se dan cuenta de tu maestría. Porque creen que tu maestría es tu conocimiento técnico. Bueno, él enseña en una institución de educación técnica. Entonces ellos creen que tú eres bueno enseñando electricidad, por ejemplo. Esa no es tu maestría. Tu maestría es enseñar a pensar. Y precisamente, como yo aprendí a pensar debido a tus enseñanzas, es que he podido copiar tus algoritmos mentales, replicarlos en mí, pero al mismo tiempo corregirlos y aumentarlos.
De tal manera de extrapolarlos a otro ámbito de conocimiento que no es el conocimiento técnico, sino que es el conocimiento filosófico. En el fondo, el conocimiento teórico, filosófico, técnico, científico. En el fondo, el conocimiento más abstracto al cual es capaz de llegar el ser humano. Pero los trato como tú tratas los conocimientos técnicos. No es la adoración del conocimiento por el conocimiento, que es el pecado de la academia, sino como el conocimiento como el medio para un fin. En el caso tuyo, arreglar una máquina. En el caso mío, arreglar nada más ni nada menos que la sociedad humana. Precisamente, una de mis lecturas básicas fue un ensayo de Ortega y Gasset que se llama Mirabeau o el político. Y ahí, el viejo Pepe, como le llamamos con mi señora, de hecho ella lo bautizó así, el viejo Pepe, porque al igual que Tony Stark, cuando descubre ese nuevo elemento en la maqueta que le había heredado su padre, dice: "Oh, estás muerto, están 20 años y aún nos das lecciones, aún me das lecciones". Con el viejo Pepe pasa lo mismo. Está muerto hace 80 años, pero aún sigue dando lecciones. Solo que como era un maldito facho, ya nadie lo toma en cuenta, precisamente por su color político. Desoyendo que en todas partes hay un grano de verdad, hay conocimiento cierto, verdadero. Aún la mentira tiene una porción de verdad para poder ser creída. Esto debe padecer alergia, rinitis y sinusitis. Es muy complicado. Sobre todo en las frías mañanas de invierno como ahora, en que el frío ambiental condensa el vapor que sale por la respiración. Por eso que los constantes sonidos de mi nariz y a la vez que me pica un poco. Por eso que a veces pauso la grabación. Continuemos. Ya. El concepto de misterio, si bien este amigo de Ruiz contó la anécdota de cómo nació o cómo se inició la meditación del misterio en Ruiz, en la charla que dio se notó que no entendió absolutamente nada de lo que había pensado Ruiz.
Entonces yo decía, es como esos típicos amigos de copa, con los cuales uno sale a beber, que te saben la vida entera, pero la mente no les da para entender tu filosofía, en este caso del arte. Bueno, el frío me da mucha flema porque también padezco EPOC. Así que tengo muchas enfermedades en sí mismo, en mi pobre cuerpo. Entonces el tipo no había entendido nada. Yo lo había ido a ver precisamente porque como amigo y artista, artistoide, como les llamo yo, porque son hueones que hacen hueas, pero que ni siquiera saben nada. No saben ni por qué las hacen, ni para qué las hacen, ni qué sentido tienen. Nada. Así que solo me arrojó esos dos datos. Había vivido en Quilpué y el misterio de la educación. Pero en ese libro, aparentemente un libro de estética, porque lo llama la poética del cine, en estricto rigor es un libro de filosofía. Solo que él lo camufló y lo codificó en el lenguaje de la estética, de las artes, sobre todo de las artes gráficas, pictóricas y el cine, evidentemente, para que no se lo cargaran. Esto de vivir en un barrio obrero es fregado. Pero no voy a pecar de falsa humildad, parafraseando a Víctor Jara cuando él decía: yo soy un humilde obrero de las artes. No. Corta el hueveo. Yo no soy un humilde obrero de las artes. Entonces, esa poética del cine, en el fondo, es como camufló una filosofía de la vida. Y aquí lo más importante. Una teoría política. No por nada en el primer capítulo parte criticando la idea de utopía. Es un libro exquisito. Y el último, los dos últimos capítulos son una tesis antropológica. De hecho, en uno de sus capítulos termina aplicando las aporías de Zenón, de las cuales ya hablábamos, al cine. ¿Qué pasa si me encuentro con algo tan grande que no lo puedo ver, aún viendo? Eso es una aporía. Es una paradoja llevada al extremo.
Dicho de otro modo, con un ejemplo más práctico, más concreto. Odio esa palabra. No por la palabra, sino que porque toda la gente se limpia la boca con esa palabra. Pobre palabra de concreto. Me da lástima la palabra. Por los malditos bastardos que la bastardean. Nosotros no vemos la tierra. A pesar de estar en la tierra, y si miramos a los pies, estamos viendo la tierra. Pero no vemos la tierra. Primer axioma de la ciencia del ver. Para ver algo, debes estar fuera de él y lo suficientemente distante para poder verlo. Solo de lo que llamamos el espacio exterior podemos ver la Tierra. Un refrán sabio de Asia dice que para estar, o sea, para ver la montaña hay que estar lejos de la montaña. Lo mismo con todo. Tú no puedes ver si no estás lejos de lo que estás viendo. Por lo tanto, nunca hay un contacto directo con la cosa. Siempre es a distancia e intermediado por los fotones que rebotan desde esa cosa hacia nuestras retinas. Cierre de paréntesis epistemológico. Y he aquí la máxima paradoja. Si en un primer momento el cristianismo se erigió como el ministerio que confronta y domina y doblega al misterio de las legiones romanas, precisamente por ser mitríacas, y como ambas religiones monoteístas chocan, porque al igual que decía Highlander, al final solo puede quedar uno, prevaleció el ministerio del cristianismo. Pero he aquí que 1700 o en estricto rigor 1400 70 y pico años después que el emperador Constantino le diera chipe libre al cristianismo, con la libertad de culto, por así decirlo, el catolicismo, esa derivación del cristianismo, se erige como el misterio que combate al nuevo ministerio del ciudadano, erigido tras la Revolución Francesa. Por eso, 14 de julio. Por eso que esta meditación tenía que ser en este momento y no en otro. Pero esta meditación nació de la meditación de hace 10 días. Por lo tanto, ¿esta meditación es ministerial o es misteriosa? Tarea para mis amigues de Les Matrísticas. Porque en ese momento el cristianismo encarna el misterio
de la encarnación de lo divino en lo humano. Cuando lo que está planteando la Revolución Francesa es precisamente la desacralización de la sociedad mediante la separación definitiva de los del César y de Dios, a plantear un estado laico. Y in extremis, en el extremo, cuando Robespierre plantea la nueva religión de la verdad. En donde los conceptos de la teología cristiana son reemplazados por conceptos filosóficos. Es decir, el intento de Robespierre de convertir la filosofía en religión. Lo cual la gente evidentemente consideró sumamente ridículo. Para eso basta recordar el testimonio de Fouquet, que fue quien ofició aquella misa de la razón, es la religión de la razón. Entonces era reemplazar a Dios por la razón, a lo cual el cristianismo le dijo, oye, pero si la razón es una de las características de lo divino. Ya nos hemos desviado bastante del tema. Pero es que da tanto. Tanta tela para cortar, como dicen. Una de las tantas cosas que quería decirle a Ruiz en el año 2011, porque precisamente me doy cuenta de estas cosas semanas, no, días, días antes de su muerte, de la cual me entero por la portada del diario El Mercurio. Cuando iba caminando con mi amigo pintor hacia una, ¿cómo si dijéramos? Hacia un acto artístico, porque estaba participando con un colectivo de estudiantes de historia, o sea, de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Católica, en el año 2011, donde participé en una de sus instalaciones y algunas manifestaciones artísticas. En calidad de invitado. O mejor dicho, de corto maltese, como me bautizó uno de ellos. Yo les dije, si me uno a ustedes, ¿podré matar ingleses? Como el irlandés loco en corazón valiente. Esta no es mi pelea, pero si están peleando contra mi enemigo, me uno. Todo porque en el frontis del edificio Monseñor Jimper, a alguien se le ocurrió poner un papelógrafo
con el poema Los perros románticos de aquel desgraciado escritor chileno Bolaño. Una de las cosas que quería decirle en 2011 era esta, que la relación entre misterio y ministerio opera, y eso no lo entendió el propio Ruiz, por indeterminación de Heisenberg. Es decir, tanto misterio como ministerio, y por eso es que es importante leer ese capítulo, el capítulo 5 de la poética del cine, operan, es decir, se comportan como onda y corpúsculo, al igual que las partículas subatómicas, el fotón, el electrón, que son a la vez onda y corpúsculo. Es decir, a la vez un campo y a la vez algo consistente o una unidad discreta, como le dicen los físicos. La pelotita que dibujan todos los niños. Porque, tal como lo vimos, el cristianismo en un momento dado se comporta como ministerio y en el otro se comporta como misterio. Y el capítulo 5 termina como el Ministerio de Cultura francés se termina convirtiendo en el Misterio de Cultura cuando entra en contacto con el cine de la Nouvelle Vague e intenta reproducir en serie lo que era un misterio. Porque hablando en términos culturales y civilizacionales, el mayor misterio son las artes. De hecho, ya hay un texto primitivo, por así decirlo, del mismo viejo Pepe de Ortega y Gasset, en donde él lo dice. Es un misterio porque no sé cuándo va a llegar. Nadie sabe cuándo va a aparecer una gran obra de arte, a lo mismo que una gran teoría científica que le dé explicación a muchas cosas y se instituya como un hito histórico que parta la historia en un antes y en un después. No todos los días se pintan capillas Sixtinas. No todos los días se pintan las meninas. No todos los días se pintan las señoritas de Aviñón. No todos los días se hace una novena sinfonía. No todos los días se hace el ocaso de los dioses. No todos los días se hace el rito de la primavera. Nunca sabemos cuándo va a aparecer una nueva y gigantesca obra sobre el planeta. Es más, ni siquiera sabemos si se va a volver a dar o va a volver a nacer o va a volver a existir ese hecho histórico llamado gran obra de arte. Es un misterio. Es un misterio si todavía existen las artes. No llamo arte a la artesanía. Fila. Poner versos uno detrás de otros es una artesanía.
Hacer una obra que conmueva al mundo es arte. Y Chile, da asco decirlo, país de poetas. Ha hecho las dos obras por las cuales el idioma castellano merece seguir existiendo. Altazor y la nueva novela. Lo lamento. Voy a pisar 1.000 millones de callos. Me voy a ganar 1.000 millones de haters. Me vale. Todo lo demás relleno. Todo lo demás relleno. Esas son las dos obras capitales de la literatura en lengua castellana del siglo XX. Todo lo demás es relleno. Esa es la razón por la cual nací chileno. Y me estoy muriendo todos los días. Para nacer filósofo, para ser filósofo, tenías que nacer griego o nacer alemán. Para ser poeta, tienes que nacer chileno. Que me perdone la tía Gaby y el tío Pablo. Y del Neruda ni hablemos. A ese lo quemo vivo. El que no es poeta, es un hijo de puta, que dejó sola a su hija, que se cagó a las mujeres, a una millonaria la dejó pobre, filo con el conchetumare, se decía comunista y tenía tres casas, el maldito burgués, no me vengas con vos. En cambio, Huidobro murió porque no quiso quebrar la huelga de taxistas de Cartagena y emprendió el camino desde la calle principal de Cartagena, porque ni siquiera podemos hablar de una plaza central en Cartagena, hasta la mansión familiar de los Fernández, de la familia de su madre, cosa que me dejó sin aliento, a mí, siendo más joven, y no caminando en dos muletas como él, y no con una herida de bala por la Segunda Guerra Mundial, porque mientras todos los culiados huían de la guerra, él fue a la guerra, por lo tanto es el único poeta que conserva la tradición castellana de la espada y la pluma, como los grandes castellanos del siglo de oro, partiendo por Cervantes. Todo lo demás son cobardes. Filo. Vomito sobre sus tumbas. Así debe ser un poeta. Lo demás son mierda. Bueno, Juan Luis Martínez, el otro poeta de la mente, porque así un crítico weón lo bautizó, pero a pesar de todo tiene razón. Siguió con la vertiente de la mejor poesía. Porque no puedo hablar de única, porque sería demasiado dictatorial. Y como ya dijimos, estoy en contra de todo tipo de dictadura y tiranía.
Por lo tanto, no puedo llamar a esa la única o real poesía y la otra no existe, ¿no? Sino que simplemente no es la mejor. Y por una razón muy sencilla, porque no empuja. No te exige, no te exige ni te motiva a ir más allá de donde estáis sentado cagando. Es decir, no te exige ir más allá del water, que es lo que pasa con todo el resto. Principalmente con el burgués hijo de puta. Esa es poesía para pa estar leyendo en el water y después pasártela por la raja y limpiarte la caca. Oh, me dio. No quería hablar de eso. ¿Por qué llamó novela a un libro de poesía? Novela se le llamaba en la Edad Media a cualquier tipo de relato. En la Baja Edad Media, las novelas artúricas, por ejemplo. Pero era un libro que ahora llamaríamos de fantasía. No una novela propiamente tal, moderna, que tal como demostró el viejo Pepe con la meditación del Quijote, nace con el Quijote. Donde podemos decir que la novela es la narración de una realidad desencantada, como diría Morris Bergman en su libro El reencantamiento del mundo, precisamente porque la modernidad se encargó de desacralizar, de desencantar la realidad para poder manipularla científicamente, pero también y principalmente económicamente. Y esa es la diferencia entre la Edad Moderna y la Edad Media. La manipulación racional a través de la ciencia y de la economía que se imbrican y funcionan simbióticamente, porque la ciencia le provee avances tecnológicos a la economía y la economía financia la investigación y desarrollo científico-tecnológica, que en el fondo son, ¿cómo se llama?, gemelos siameses. Mientras el Estado provee la seguridad militar a ese entorno, a esa simbiosis de ciencia, tecnología, economía. Por lo tanto, la única manera de explicar la historia es a través de teoría de sistemas. Como una matriosca. En el sentido de que son sistemas montados sobre sistemas sobre sistemas. Entonces, el subsistema, ciencia, tecnología, se fusiona con el sistema economía y ambos funcionan bajo el paraguas estatal, que les provee seguridad y financiamiento de emergencia cuando la economía cae. Y a su vez saca tajada del avance científico-tecnológico traducido a la producción de armamento. El ejemplo clásico de esto, Leonardo da Vinci.
Entonces, Leonardo, por ejemplo, podemos ver cómo el misterio y el ministerio funcionan dentro de la misma persona. Porque es al mismo tiempo un artista, es decir, no sabemos cuándo Chucha va a hacer una obra de arte, pero al mismo tiempo es un tecnólogo, ojo con la palabra, que sabemos que todos los días está pensando y mejorando diseños de máquinas de guerra. En la medida en que la complejidad técnica se va incrementando, se vuelve imposible reunir ambas características en la misma persona, porque es demasiado el conocimiento específico que debe poseer es mucho conocimiento y muy específico el conocimiento que debe tener un ingeniero desarrollador de armas. Por ejemplo, pienso en la aeronáutica del Sukhoi 57, que, tal como dije la otra vez, considero que fue profetizado por esa película de animación japonesa llamada Macross Plus. Ahí el diseño de uno de esos aviones que aparecen muy similar al del Sukhoi-57. Ya de hecho por las toberas direccionables ya estaba anunciado en 1998 ese avance tecnológico. Y ahora muchos se sorprenden de eso y yo digo, ¿de qué te sorprende? Si estaba en un dibujo animado para niños. El otro avión, con las alas inversas, haciendo una V, ese diseño no prosperó. Me imagino que por lo inestable. La menor variación en la superficie de comando debería haber provocado problemas en la sustentación de todo, que se rompiera, que cayera en pérdida y barrena y se estrellara al suelo, que virara muy brusco, etc. Pero no sabemos, y al mismo tiempo que Schrödinger, no sabemos si está vivo o muerto. Nuevamente el cristianismo. El cristianismo nació dentro de un imperio, se volvió la religión oficial de ese imperio. Ese imperio cayó, sus dos versiones, la occidental y la oriental, pero la religión permaneció. Vinieron los reinos germanos, cayeron los reinos germanos, llegaron los reinos modernos, cayeron los reinos modernos, la religión permaneció. Y ahora estamos en la época de las repúblicas modernas, aún, y la religión permanece. Esto convierte a la religión en un hilo transversal que atraviesa la historia de la humanidad. Una constante cosmológica, podría. Si tomamos a la humanidad como un universo. Por lo tanto, no sabemos si está viva o está muerta. Muchas veces han dado por muerta a la religión. Y ahí está, sigue viva.
¿Por qué? Porque es un misterio. No obedece a las leyes de la lógica. Y los seres humanos, en un gran porcentaje, no obedecen a las leyes de la lógica. Por eso que hay algunos cuantos seres humanos que en estos momentos están quemando París. Misterio es aquello que existe sin saber por qué existe ni cómo es u opera. Por ello, los teólogos medievales decían que la divinidad es el misterio de los misterios. No sabemos si existe o no existe, ni cómo opera, es decir, cómo actúa. Vamos a rectificar inmediatamente el texto, porque es muy probable que haya mucha gente que no entienda este concepto de operación. Lo que pasa es que como estaba pensando en términos científicos, ellos ocupan ese término. No sé si el ruido de ese automóvil está molestando mucho o no. Vamos a hacer la prueba, así que voy a continuar. De ahí la frase, escribe recto con renglones torcidos. Una paradoja. Pero sin ir tan lejos, es decir, sin ir al más allá. Los grandes misterios de la vida cotidiana son el amor y la amistad. ¿Esa persona que dice amarme, realmente me ama o solo está conmigo por interés? ¿Esa persona realmente es mi amiga o solo está conmigo por interés? Según toda la tradición moderna, entre paréntesis, nótese la contradicción en los términos. Precisamente porque la modernidad venía a romper con toda la tradición medieval cristiana. Por lo tanto, hablar de tradición moderna es como decir la tradición de la antitradición. Basar la propia vida en algo tan insustancial como el amor o la amistad es una imbecilidad. Pero he ahí que misterio dio cuerpo y coherencia a toda una edad, la media. Durante la Edad Media no habían contratos, existía la palabra empeñada, el honor. No habían estructuras jerárquicas explicitadas en organigramas, salvo los de la religión cristiana, como habíamos dicho anteriormente. Había relaciones personales entre el señor y sus vasallos. El señor feudal dependía directamente del rey, al que pagaba tributo y apoyaba personalmente en la guerra con sus hombres y recursos. Además, debía hacerse cargo de la organización del territorio encomendado. De ahí que no había ministerio y la administración territorial era todo un misterio que a nadie preocupaba mientras diera un tributo aceptable y suficientes hombres para la guerra, lo único realmente importante en toda cultura patriarcal. La tensión nunca resuelta entre misterio y ministerio
Se puede ejemplificar entre el código implícito, del cual la omertà siciliana es un apéndice, y la ley explícita. Para ello, recomiendo leer el ensayo Relato de viaje de Ortega y Gasset, citado la vez pasada. Se llama Idea de los castillos. Está en su obra miscelánea llamada El espectador. Considero que es uno de los mejores ensayos del viejo Facho. Porque ahí precisamente lanza una de las tesis más provocadoras en historia, que es el nacimiento del liberalismo como heredero del espíritu de los invasores godos. Al respecto, la cita a Mommsen que hace el Pepe. Después de la batalla de Teutoburgo, aquí, después de la batalla de Teutoburgo, los primeros romanos en ser ejecutados fueron los jueces, o jurisconsultos, como les llamaban en ese entonces. A los germanos les pareció demasiado humillante someterse a una ley impersonal que no emanara de sus propias manos, literalmente el duelo o juicio de los dioses. Para ellos no existe un derecho previo a la persona. Es la persona la que hace el derecho. Por lo tanto, el derecho es aquello que eres capaz de conquistar por la fuerza de tus acciones. En ese entonces, el matar o morir. Como hemos dicho desde el primer momento, la realidad es paradójica. Lo que parece una traición, volviendo al caso ruso, en realidad es una demostración de una lealtad de otro modo, aún más profundo. El precario equilibrio entre los elementos medievales y modernos que componen nuestra civilización es lo que ha saltado por los aires con esta policrisis y permacrisis. Googlea ambos términos. De hecho, yo los vi en una de estas emisiones del Negocios TV con el también Pepe, el Pepe Bisner. Weón que me bloqueó en Twitter, dicho sea de paso, porque le mandé la noticia del Washington Post diciendo, uno de sus columnistas estable, para la próxima pandemia, dejen que Cuba vacune al mundo, porque sus vacunas son mejores y más baratas. Entonces yo le envié la noticia, el link con la página de Washington Post, que no puede ser tildado de medio comunista, por ser un diario norteamericano que pro OTAN y toda la cosa. Y el tipo me bloqueó. Es decir, él tampoco es data, como tanto le critica a Lagarde y Powell, porque en honor al dato, él debe haber reconocido hidalgamente, tiene razón. Pero como es tan neoliberal, el tipo tergiversa la verdad, tergiversa los datos para acomodarlos a su relato. Es decir, es otro sofista más. Y ustedes saben lo que pasa cuando los sofistas llegan al poder. Matan a Sócrates.
Cuando los sofistas llegan al poder, muere la filosofía. Y muerta la filosofía, aquella civilización que la vio nacer, que la crió de potrilla, como dirían por acá, pierde su razón de ser y deja de existir. Así de simple. No merecen seguir viviendo. Así que imagínense lo que va a pasar cuando yo muera. La civilización occidental va a perder todo sentido. Y al perder el sentido, pierde el asidero en la realidad concreta. Occidente dejará de existir y solo van a existir los asiáticos. Porque esos tienen su propia filosofía y son fieles y coherentes con ella. No me gusta para nada, o no mucho, no me gusta mucho su filosofía. Pero reconozco que es una filosofía, es un saber coherente, profundo, como decíamos en el primer episodio, que desde la profundidad radical abarca la totalidad. Y el tercer aspecto es que siempre propone una línea de acción, como dijéramos, progresiva, no hay otra palabra. Esas son las tres características de una filosofía, o mejor dicho, de la filosofía. Aquí es necesario detener un poco. En esto. Que componen nuestra civilización. Porque, y es ahí donde considero que todos los historiadores, por lo menos los que yo conozco, que son los clásicos, digamos hasta la escuela de los Anales, que es la más reciente, y por otra parte, no sé, Toynbee en Inglaterra, no llegaron a pensar lo siguiente. Ellos piensan que hemos dejado de ser medievales. La historia que nos enseña es que uno pasa de la prehistoria, pasa a la historia. Y lo demás queda en el pasado y ya no tiene nada que ver con nosotros. O sea, ese quedar en el pasado significa que no tiene nada que ver con el presente. Pero los historiadores nunca han aclarado que nunca dejamos el pasado de todo, lo dejamos realmente o totalmente en el pasado. Y eso es lo que cree la gente. La gente tiene en su mente el lugar común, el cliché del pasado pisado. Entonces cree que realmente el pasado está muerto y ya no tiene nada que ver con nosotros.
Por eso la frase de pasar página, que viene muy a cuento ahora, 2023, por los 50 años del golpe de 1973. Yo ya tengo 50 años, nací el 21 de mayo. Entonces, no entienden. Y los mejores historiadores han entendido que el pasado no queda totalmente en el pasado, sino que influye en el nuestro, pero no han entendido o no han podido explicitar, dejar explícitamente claro, cuál es esa relación entre pasado y presente. Entonces aquí es otra de mis tesis de filosofía de la historia. Es que en estricto rigor, hay cambio y hay conservación. Dicho de otra manera, hay discontinuidad permanencia. De modo que no somos 100% modernos, sino que somos, por así decirlo, 50% más uno moderno. Somos democráticamente modernos. Es decir, por mayoría simple. Pero hay un 49% que es prehistórico, antiguo y medieval. En nuestro ser, tanto individual como colectivo. Entonces no es que la Edad Media haya quedado en el pasado. Lo que queda en el pasado, en el sentido de separado, interesante la rima, pasado separado, es que toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vida se ha regido en su totalidad, en el 100%, por las reglas, costumbres, leyes que regían ese momento histórico. Pero hay partes de nuestras vidas que siguen en el momento presente, actual, regidas por algunas costumbres y algunas leyes creadas en la Edad Media. Peor aún, cierta idiosincrasia. He ahí la importancia de la religión, que determina esos usos y costumbres. Es más, esa cosmogonía, esa idea general del todo, el metarrelato, como le llaman ahora. Nuestro metarrelato sigue siendo cristiano. Por eso que hablamos de ángeles y demonios. Ya no los tomamos en serio, pero seguimos pensando con esas categorías mentales. Y esas categorías mentales han sobrevivido a los cambios llamados edad moderna. Y permanece en nosotros aún. Por eso que me refiero, entre los elementos medievales y modernos que componen nuestra actual civilización, había un precario equilibrio de 50 más 1 versus 49. Y ese equilibrio es el que ha saltado por los aires.
A tal punto que en estos momentos estamos en un 50-50. Por eso que todo lo que dije la otra vez acerca de los que hablan de la posmodernidad, que son unos hijos de puta. No existe esa posmodernidad. Existe la tentativa de regreso a la Edad Media. Como llamé a esta emisión, la Edad Media 1.0 más 1.0. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. La Edad Media 2.0, porque va a estar regida por los mismos, por el mismo metarrelato medieval, ya sea en su versión occidental cristiana u oriental, digamos, ortodoxa, musulmán y confuciana. Pero al mismo tiempo, con la tecnología de punta proporcionada por la edad moderna a través de su ciencia y tecnología. Por eso que es una edad rara a la cual no la han sabido entender. En el momento presente, por eso le llaman posmodernidad o modernidad líquida o ándate a la cresta, policrisis, permacrisis. Porque lo que está en crisis no es la economía, es la civilización entera y los fundamentos en que hemos basado nuestro estilo de vida occidental. Entonces, lo que hemos visto en el tiempo más reciente, las últimas 2 semanas, es como esta mayoría simple de la cual gozaba la modernidad se ha perdido por una igualdad de fuerzas entre los elementos medievales y modernos que componen nuestra actual civilización, que ya no es una civilización moderna, sino que, como otra palabra bastardeada por bastardo, híbrida. Aunque, mejor dicho, mestiza. Ojo, porque hay una diferencia biológica entre el híbrido y el mestizo. El híbrido es infértil por una deficiencia genética. En cambio, el mestizo sí es fértil, puede generar más mestizos y cada vez más mestizos. El primer gran mestizaje, todos lo sabemos, fue el europeo español cuando llegó a América. Pero el mestizaje que viene después y que ya ha empezado, es un mestizaje mundial. Porque primero se mezcló el castellano, el español o el ibérico, tomando también en cuenta a los portugueses, con el amerindio, pero después se trajo a los africanos y ya se hizo un mestizaje aún mayor. Pero ahora viene el mestizaje con los asiáticos. Entonces, si bien nunca ha sido las razas puras, en esta ocasión el mestizaje total, podríamos llamarlo. Va a generar, o está generando ya, si es que no se ha generado totalmente, porque
En este sentido estoy siendo optimista. En el sentido del 50-50, porque muy bien podría ser 60-40. Tomando en cuenta si en los aspectos antiguos y prehistóricos no han sufrido un incremento, aunque es muy probable, ya que mucha gente, para mucha gente es imposible entender la abstracción que significa el Estado. El Estado-nación es una abstracción, es una entelequia. ¿Qué tiene en común Arica con Punta Arenas? Aparte de que son puertos. Nada. Por el clima. Uno es desierto y el otro es un frío estepario. No se reconocen. Para Arica todo está al sur. Para Punta Arenas todo está al norte. Cuando yo llegué a Punta Arenas me llamaban el norteño. Y le decían, yo no soy del norte, no soy de Arica, soy de Valparaíso. Yo me consideraba centro-centro. Pero para el Patagón, porque así se autoperciben, gran concepto, se autoperciben patagones, no chilenos. Por eso que si en algún momento se cabrean chilenos y argentinos y dicen, ¿saben qué? Dejemos de lado Buenos Aires, mandemos a la chucha a Santiago, formemos la Gran Patagonia. La hacen. Entonces, ¿cómo ha fracasado? O mejor dicho, hicieron fracasar adrede la educación moderna. Tomemos en cuenta que el gobierno de Patricio Aylwin prohibió la filosofía en los liceos. Ay, dirán, ay, no, si no la prohibió, la hizo optativa. Bueno, hacer optativo algo en Chile es prohibirlo, porque los hueones no van a estudiar por propio gusto una materia tan ardua como la filosofía. Por lo tanto, si no es obligatoria, nadie la estudia. Y lo sabían. Yo estudié filosofía en 1991 y se lo hicimos saber. Tenían que haber 2 horas mínimo de filosofía por la semana en el currículum. La sacan. 1991. Recién vueltos a la pseudodemocracia. Después, en 1998, prohibieron educación cívica. Adiós. Ahora el chileno promedio es un analfabeto funcional, tal como demostró la OCDE, el 98% de los chilenos. Es incapaz de entender un texto. Por lo tanto, es incapaz de extender abstracciones y la nación es una abstracción. No por nada rima. Por lo tanto, se está volviendo al regionalismo. No por nada el Partido Federal existe. Y muchos políticos se hacen llamar regionalistas. Porque para el ser humano común y corriente, vulgar y letrado analfabeto, las entelequias u abstracciones mentales no existen. Solo existe lo concreto. Esto de que hace frío me genera una reacción alérgico-térmica. Soy alérgico a los cambios de temperatura de mi cuerpo, de cuando pasa al calor, al frío y viceversa. Gracias.
Para la gente común y corriente, no existe el país, existe solo el paisaje, aquello que ve con los ojos de la cara. Y eso es una región geográfica muy circunscrita, de la cual no es capaz de ir más allá. Y por eso que la tendencia a la fragmentación de los estados-naciones, cuando precisamente decae la capacidad de abstracción de sus habitantes. No por nada, los catalanes en España y todas las, ¿cómo se llama? Las autonomías. No por nada los pueblos indígenas en Latinoamérica y las etnias en todo el mundo, África, Asia. Bueno, ¿cómo era la organización territorial durante la Edad Media Europea? Era regionalista. Por eso los condados, los ducados, las marcas. Y eso está volviendo. Baja la capacidad de abstracción, la gente ya no es capaz de concebir la nación y se identifica con aquello que puede ver, es decir, su pequeña unidad territorial regional. Mentalmente ya hemos vuelto a la Edad Media. Seguimos siendo solamente modernos en la superficie, institucionalmente, formalmente, superficialmente, pero ya no en lo profundo. Cada vez los elementos medievales, supervivientes, y a la vez, por así decirlo, endógenos, porque ese 98% de analfabetismo era el mismo analfabetismo que existía en la Edad Media, solo que en la Edad Media era un analfabetismo duro, incapaz de articular los sonidos de las letras, solo que ahora es un analfabetismo en segundo grado funcional, que no entiende lo que dicen esas letras y palabras. Y eso que se manifiesta en la cultura mediante el analfabetismo, en la organización estatal de la sociedad, se manifiesta en Occidente. Todas las constituciones dicen que las naciones son entes independientes y soberanos. Es decir, que se mandan a sí mismas y nadie más. Pero vemos cómo a los payasos europeos les falta suelo para arrastrarse ante los designios de usa, de abusa y se va. La gran pregunta que nos hacemos todos los seres racionales, ¿por qué? La única respuesta. Ese es el gran misterio del nuevo milenio. ¿Por qué los líderes de los
de los países, de las repúblicas independientes, actúan en contra de los intereses de sus propios, de sus propias naciones, de sus propios ciudadanos, para apoyar a una potencia en decadencia. Pero no crean que es solo Occidente quien cae en flagrantes contradicciones o afirmándose modernos son medievales, se comportan como medievales. Porque en Oriente el levantamiento de Prigozhin, amigo de Putin, en contra del Ministerio de Defensa, fue en contra del Ministerio de Defensa. La disolución de Wagner y su absorción en la estructura ministerial del ejército, sometido al ministerio, no es otra cosa más que la reiteración del sometimiento de los señores feudales al Estado centralizado moderno. Proceso iniciado en Europa y concluido en Japón durante el periodo Meiji, como es de público conocimiento. Eso creían, hasta que USA, te abusa y se va, lanzó sus aguas negras, Blackwater, a Irak, donde masacraron civiles. Cosa que no ha sucedido en Ucrania con la PMC Wagner, dicho sea de paso. De haber ocurrido, habría sido portada del New York Times, la BBC, etc. En el fondo, tal como decíamos la vez pasada, Prigozhin es un señor de la guerra, un condottieri, como decían en la Italia tardomedieval renacentista, época en que no existían los estados nacionales. Entonces, ¿por qué una organización no estatal convive con un estado? Ahora podemos traducir por no podemos traducir no estatal como medieval. Y ahí se entiende mejor. ¿Cómo una organización medieval vive con un estado ministerial? Eso es un misterio. La única explicación es la cercanía, la amistad con Putin. Nuevamente la relación de homenaje y vasallaje, tal como en la Edad Media. Eso demuestra que nunca se corta total y absolutamente de una edad a otra. Siempre hay ciertas transversalidades que unen una era con otra. Por más que lo parezca, la humanidad no es esquizofrénica para desconectarse totalmente del pasado o del entorno. Algo del pasado siempre permanece dentro de manera activa. ¿Por qué? He aquí la respuesta. Recordemos el axioma fundacional de todo, porque todo es sistema. Ya este axioma que estoy inventando yo, este enunciado a priori, como diría Kant, porque digo que todo es sistema, porque de otra manera no funciona. Y lo vamos a ver. Cuando en un sistema se conservan ciertas relaciones, se abre espacio para que todo lo demás cambie. Primera ley de la biología. Sacha Romesin. Que es como le gustaba ser llamado Humberto Maturana. Por eso le concedo este deseo post-mortem. Repitámoslos.
Cuando en un sistema se conservan ciertas relaciones, se abre el espacio, el entorno, para que todo el entorno de este centro, de este núcleo duro que conservamos, que permanece inalterable, lo demás cambia. Cuando lo dijo yo, ¡pum!, para adentro. Precisamente 1991, Aula Magna, Casa Central, Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso. Una ley es ley cuando tiene un alcance universal. Por eso que habla de sistema. En el fondo, debiéramos explicitar aún más, porque este viejo igual es medio mistérico. La supositio del enunciado lógico es una enunciación, ¿cómo se le dice? General, universal. Por lo tanto, hace referencia a todo sistema. Por eso que nos dice sistema vivo, a pesar de ser una ley de la biología, debería decir cuando un sistema biológico conserva ciertas relaciones, bla, bla. Pero él no dice sistema biológico o no dice sistema vivo o sistema autopoyético, que es el concepto que le permitió entender a los seres biológicos, diferenciando a los de las máquinas. Por eso el gran libro con el coautor Varela, la gran dupla, como yo la llamo, los Lennon y McCarthy de la ciencia chilena, porque empezaron amigos y terminaron en enemistad. Precisamente por sus distintas versiones, ¿cómo decía? Visiones teleológicas acerca de la finalidad. Varela era teleológico, consideraba que todo esto tenía un sentido, un propósito, un para qué, porque tenía un porqué. En ese sentido seguía siendo muy aristotélico, aristotélico tomista. En cambio, Maturana era azaroso, consideraba que era todo probabilístico. Y azaroso y no tenía un plan de fondo, sino que todo se daba causalmente, pero con aleatoriedad. Era un materialista estricto, solo que consideraba que los procesos mentales eran epifenómenos de la materia. No un espíritu encarnado en la materia, una cosa distinta encarnada en otra. Por eso es que puse entre paréntesis esas expresiones que vienen del mundo de los negocios. El core business, el corazón del negocio, se mantiene y lo demás cambia. Entonces me trae a la memoria el caso de Kodak, que cuando fracasó o se vio superado por la fotografía óptica,
y impresa en papel por la fotografía digital. Quiebra la empresa Kodak, la Agfa y la japonesa.